¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Felipe Alamilla Mía, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde esta bella capital que es la casa de todos ustedes, es mi casa y en verdad hoy es un lunes hermoso. Muchas felicidades, hoy tengo entendido que es el Día del Músico y para todos los grandes músicos y sobre todo de todo el mundo y sobre todo de, de todo el territorio mexicano y chiapaneco y tuxleco. Hey, un abrazo en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo Coutinho, sobre todo a todas aquellas mujeres que se llaman Cecilia. Hoy es el día de los músicos y de la Virgen de Santa Cecilia. Un abrazo desde aquí a todos los músicos y, sobre todo, a los mariachis de aquí de la plaza famosa de esta bella capital. Santa Cecilia. Y saludo a mis compañeros allá de la Torre Digital. Saludo a mi compañero Charlie. Charlie, como siempre, un abrazo fraternal, un abrazo a la licenciada Suri y también a Luz que están en los controles técnicos de la Torre Digital. Saludo con mucho gusto a la directora de la Torre Digital de aquí, de lo que es la, lo que es la Torre Digital. Del grupo multimedia, que es la licenciada Ofelia de la Rosa, la belleza andante, y sobre todo, también saludo al productor de este programa, que es Juan Cárdenas, un gran muchacho y sobre todo uno de los que fortalece a esta empresa, como siempre. También saludo a mis compañeros de la 97.7 FM, a muy como siempre, ahí en los controles técnicos y a mi gran amigo, el chico de moda, el director general de esta radio, que es el gran Diego Morales. Como siempre, mi abrazo y vamos, vamos a lo que es la denuncia y ya era de esperarse esto que esta denuncia que nos mandan del ayuntamiento. Yo sí quiero agradecer a esas mujeres y hombres valientes que están en ese ayuntamiento de Tustla Gutiérrez, que no les tembló la mano para tomarle la foto a Miguel Zárate Izquierdo. No, 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 que no estaba, pues, pero ahí lo seguimos teniendo y en realidad Carlos Morales sigue sosteniendo a este mal exfuncionario que se le vio en una gira de trabajo en esta capital centenaria y todavía dando órdenes. En verdad, ¿de qué están hechos los políticos? Son una bola de hipócritas, porque. Carlos Morales ya había dicho que no iba a tener a este demente ahí, pero ¿qué será lo que le debe a Miguel Zárate Izquierdo? Porque no lo puede correr, no es posible. Entonces quiere decir que él lo mandó a hacer todo el desacato que se dio allá en lo que es el centro de convivencia infantil. Imagínense, imagínense a este que ven ahí riéndose en estas imágenes que nos mandan este. Criminal, porque eso es lo que es Miguel Zárate Izquierda, un hombre demente, mírenlo. Si usted lo ve, su mirada es de asesino. Porque imagínense, es una, es una mirada malvada de, 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 de una persona que tiene odio, rencor ante la vida. Mírenlo, es importante. Yo hago un llamado eh, nuevamente a su familia, que lo lleve al psiquiátrico, que lo metan y lo traten de, de reformar, porque en realidad... ¿Cómo es posible que este, este hombre que fue el que fue el direct, el, que, el secretario de Desarrollo Social y de Educación del municipio sea un borracho y sea un altanero? Estuvo a punto de asesinar a muchas personas ahí en convivencia infantil. Me pregunto, ¿dónde están los órganos de gobierno que deben de aplicar la ley de los servidores públicos porque Miguel Zárate Izquierdo es para que esté en el amate o para que sea inhabilitado inmediatamente. En este momento me está llegando. Eh, me dicen. Chechi, Chechi, me dice, es el golpeador de Carlos Morales. No podía despedirlo porque Carlos Morales le dio la orden a Zaret Izquierdo para hacer los desmanes en convivencia. Saraín, el líder del PRD, Saraín Osorio. Me dice, te lo dije pues, que no era una acción limitada. Y Mimila Arauzi dice, lamentable a quienes deberían de despedir es a Carlos Morales por la mala imagen y no ejercer su trabajo con responsabilidad. Los conserva, como es el caso de este señor. También otro que deberían de despedir, aquí dicen, que es el secretario de Obras Públicas Municipales, como el director y sus supervisores. Ese departamento requiere limpieza. Queremos ver que actúe y saque la basura. Hechos, señor Carlos Morales, no palabras. También Raúl Contreras dice, mala, clara definición de la corrupción de la capirucha, dice, mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado. Fenómeno que no solamente se limita a, a los funcionarios públicos, en fin, son de la cuarta transformación. Patricia de la llave desde Puebla, qué vergüenza que este tipo de presidente tengamos, qué coraje, qué impotencia que a este tipo de personas como Zárate izquierdo sean intocables, caramba. ¿A dónde vamos a parar? ¿Así hasta cuándo se seguirá permitiendo todo este tipo de corrupción? Y también eh, aquí Jimmy Corson, el talón de Aquiles de Carlos Morales, pero ¿Por qué lo sostendrá? Dice y Marcos Escobar, eh, ¿qué se puede esperar de Morales dice, y sus secuaces? Él digo a ese tipo que hiciera ese, des, ese desmadre, dice así. Perdón por la expresión, pero así lo escribe aquí. En convivencia infantil. Por eso lo protege. ¿Será que será que no va a hacer caso el presidente? Pero en realidad yo hago un llamado, en realidad al órgano superior de gobierno para que en realidad ya eh, sea Miguel Zárate Izquierdo, sea totalmente destituido, porque no es posible seguir teniendo a ese funcionario. Yo le hago un llamado al presidente municipal, con mucho respeto, a que en realidad ese, ese funcion, exfuncionario que tiene ahí, ya lo despida, pero también que se ponga a pensar que él fue... Eh, votado para que gobierne con transparencia y no tengamos este tipo de borrachos, de dementes, de gente soberbia que golpea a la sociedad. En realidad, presidente, es tiempo del cambio, es tiempo de Tuzla, es tiempo de Chiapas, es tiempo de México. Espero que usted entienda que este tipo de gente no puede haber en el ayuntamiento porque en realidad los tuzlecos. Están bastante molestos. No rete usted a los tustlecos. Le recuerdo que usted no es de aquí, es de allá, de Coita. Y en Coita o Cozocuautra es otro tipo de vida. Aquí es la selva de concreto. Aquí se lo cobran todo. Pero bueno, esperemos que el presidente, y sigo haciendo la invitación, si, usted, si ustedes siguen viendo a Miguel Zárate ahí, mándeme fotografía y aquí lo vamos a seguir denunciando hasta que este gobierno municipal entienda que no se manda solo, que aquí es un trabajador del pueblo. Vamos, ¿y qué creen? Tenemos una denuncia más que nos hacen llegar y denuncia obstrucción, obstrucción del paso peatonal. Nos llega la siguiente denuncia. Buen día, licenciado, a la milla para reportar la obstrucción del paso peatonal sobre la calzada, Club Campestre, entrando por la carretera internacional, están haciendo reparaciones de la tubería, pero la tierra la están dejando eh, en la banqueta y es un peligro para los que transitamos por ahí. Eh, nos mandan imágenes, aquí podemos ver las imágenes, describo de para la 97.7 FM, estamos viendo que están, están en, ahora sí, están cumpliendo con su deber, están haciendo la obra, pero están tirando la, la, la tierra a las casas de enfrente. Entonces, eso también hay que irla sacando y llevarla a tirar a donde debe de estar. Así que hago un llamado al municipio. Así que se le hace un llamado, dice a las autoridades correspondientes, para ver eso. Agradezco mucho su amable atención. Atentamente, señora Otilia Castillo. Dios lo bendiga siempre, licenciado Felipe Alamilla. También a usted que le bendiga mucho porque es una valiente mujer que nos hace llegar denuncias. Y qué bueno que están denunciando esto que está pasando allá sobre la casada Club Campestre, entrando por la carretera internacional. El Club Campestre está lleno. De tierra, así que por favor, hay que hacer bien las obras y no afectar a terceros señores ahí del ayuntamiento. Y vámonos, ¿y qué cree? En diciembre el precio de la carne de cerdo se puede ir hasta las nubes. Esas son las imágenes que nos hacen de, de cerdo y de res también, eh, y pollo también. En los últimos meses eh, la carne de res ha tenido un incremento de 10 pesos por kilogramo. Sin embargo, las malas noticias no se terminan para las familias chiapanecas, pues podría eh, subir 10 pesos más al cierre de lo que es este año. Eh, Juan Morales Sánchez, tablajero desde hace más de 50 años en esta entidad, dio a conocer que en el Estado... Eh, que a conocer en el estado tenía cuatro años que el precio, óigalo usted muy bien, de carne no tenía variaciones. Desde el pasado mes de octubre el kilo de carne de res primera, de primera pasó de 140 pesos a 150 pesos, la de segunda de 130 a 140, la costilla de 110 a 120 pesos. Claro que esto... Déjenme decirle que ha impactado directamente en las ventas de los carniceros porque nos reportan que hay mermas hasta el 50% desde hace un par de años. El carnicero dentro del mercado, Juan Sabines, dio a conocer que el alza del precio de los combustibles y otros factores han ocasionado que esta situación cada día sea más grave. Para la ciudadanía. El problema es que ahora las personas compran menos cantidad de carne. En lugar de un kilo, llevan medio o vienen dos veces al mes a comprar eh, su carne. Y en realidad, pues eso también nos ha afectado a todos, dice. Lamento que la situación podría empeorar, pues se estima que para el mes de diciembre este producto sufra otra alza, impactando la economía de los hogares, pero también de los tablaqueros. Yo les recomiendo. Yo, yo, yo le recomiendo que hay que ir preparando el cochinito para la cena de Navidad, hay que gastar lo menos posible, la carne va a subir, el pollo va a subir, los chiles van a subir, los chiles de, para el mole, todo el tomate, limón. Bueno, es una cosa que siempre sube cada fin de año. Procure no gastar el dinero, por favor, no gaste más de lo que gane porque en realidad la situación así como se ve en este país para el año que viene va a estar peor que este año y no es que yo les meta miedo no 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 es que debemos de entender que la situación del país es es anormal okay no tenemos una estabilidad económica que digas este año oye Voy a ganar tanto, pero bueno, las cosas no van a subir. Las cosas están subiendo porque mientras no haya eh, alguien que controle la gasolina que sube, baja y que cada quien haga lo que quiera en este país y la ley no le finque, eh, no se aplique a estos zánganos que en realidad hay gente. Que, que le sube demasiado a las cosas. No quieren ganar dos, tres pesos, sino quieren ganar veinte pesos y eso le afecta. Les recuerdo que en este país hay pobres, hay clase media y hay ricos. Así que hagamos el bien por la gente pobre. Vamos a las cámaras del diario de esta mañana de lunes. Miren qué hermosura, hermosura de esto. Esto es aquí por lo que es Libramiento Norte ahí a la altura de Plaza Sol. Miren cómo está el tráfico en esta mañana, hay bastante tráfico, se ve fresco, hay una parte de neblina en la parte de ahí de esta postal que estamos viendo. Hermosa postal de aquí, de mi bella tierra, que es Tusla Gutiérrez, de donde estamos transmitiendo en vivo de la torre digital del diario de Chiapas, enlazados. Con la 97.7 FM. Vamos a la otra parte de lo que es Plaza Sol. Miren cómo está el tráfico. Esto quiere decir que estamos empezando. Muy buen inicio de semana para todos. Saludo a mis amigos de, la, de las combis que van ahí, a mis amigos taxistas. Miren qué hermosura de postal tenemos en esta mañana de lunes. Que Dios, que Dios bendiga al mundo, que Dios bendiga. A Chiapas, a Tuzla, a México, y a todos los que en este momento nos están viendo a través de la señal de la Torre Digital del Diario de Chiapas. Voy a un corte comercial, yo regreso con más denuncias. No me cambie porque esto es denuncia pública, no se deje. Gas. Siempre seguro y a tiempo. Los niños somos muy tercos, porque sabemos que solo con terquedad podemos hacer un mundo mejor. Tú también sé un terco. Y apóyanos este 4 de diciembre para hacer de lo imposible una realidad, porque contigo no hay imposibles. Teletón. Orgullosamente tercos. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con tres gavetas en preventa a solo 50 mil pesos. O criptas individuales por 30 mil pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Las noticias impactan. Sorprenden. Fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Cumplimos dos años gracias a ti. Dos años de compartir historias, reportajes, coberturas con innovación y entretenimiento que marcan tu vida. 731 días de grandes retos, de logros y satisfacciones. El equipo de Diario TV Multimedia, de Diario de Chiapas, siempre está ahí para, para mantenerte informado de los últimos acontecimientos. Gracias por acompañarnos. Años, dos años, dos años, dos años. Gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos dos años por ti. Diario TV Multimedia. Dos años de grandes noticias. Gracias a ti. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar salud es primero. Conciencia Médica, por el diario de Chiapas. Nuestro enviado especial de, de aquí de la torre digital del diario de Chiapas se encuentra en este momento por allá. Él nos está regalando estas imágenes que sucede eh, en este momento allá en la bella Jiquipila. Saludos para mis amigos de allá de las Chiapas y, y sobre todo lo, a nuestros amigos de Cintalapa. Me informan en este momento que es un grupo... 150 mototaxis que se exigen que las autoridades le cumplan con lo que le prometieron y que se vayan los transportes piratas. Ahí está. Ahí vamos a ver qué va a hacer este el secretario de transporte en el estado que es Aquiles Espinosa, un gran secretario, pero un gran corrupto para robar es muy bueno, es aquel que usted vio que, le, que quería golpear a unas mujeres y que le ha faltado al respeto a la gente de la tercera edad, pero cuando lo van a correr, yo creo que sus días ya están contados porque este servidor público es totalmente un hombre soberbio y sobre todo que insulta a las mujeres de Chiapas y de Tuzla Gutiérrez cuando les dice, tengo mi carácter ¿eh? tengo mi carácter ya las quiere golpear, pero bueno, ojalá y esto se solucione, pero y hablando, hablando de corruptos y de bandidos, vámonos hasta Chiapa de Corso. que cree que se estrella una patrulla el día de ayer, y miren, las imágenes que nos mandan, donde quedó totalmente, totalmente, se impactó contra un poste en el tramo carretero Tuzla-Chiapa de Corzo, a la altura del kilómetro 12, re derribando uno de ellos, pero... El gobierno municipal de ahí de Chiapa de Corzo mandó a tapar esta unidad para que la gente no vea que es una patrulla, pero es una patrulla que se acabó ahí. En realidad es importante que el órgano de gobierno del estado tome nota sobre esto y que en verdad esta patrulla que hoy vemos ahí estrellada, que estaba completamente nueva la patrulla fue cubierta con lonas de forma inmediata para que las auto, los automovilistas no se dieran cuenta que los involucrados eran policías de ahí de Chiapa de Corzo. Al parecer todo se originó por el exceso de velocidad y falta de precaución. Aparte de eso, que dicen que iban bien borrachos el director de ahí de, de, de tránsito, de ahí de Chiapa de Corzo, con su gente iban tomando su cerveza bien fría y dicen que ahí habían unas latas. Es importante que el, el ahora sí, seguridad del Estado, la seguridad del Estado de Chiapas vea a estos policías y le den de vaca, porque en realidad, ¿cómo es posible que los mismos policías eh, eh, anden tomando en vehículos oficiales es importante que el gobierno del estado ya quiere instrucciones a quien corresponda que los vehículos deben de que se queden a partir del viernes deben de quedar ahí porque yo los he visto eh, lo que pasa que no le he tomado pero ya ahorita ya dije que, que voy a grabar a todos los vehículos cuando yo ande en la playa ande en Palenque ande en San Cristóbal donde yo ande voy a esperar al, al dueño de ese vehículo y que me diga qué anda haciendo ahí porque aunque trabaje ahí en San Cristóbal, el vehículo es de uso y exclusivo para sacar el trabajo del Estado o del municipio. No es de uso personal. Así que hago un llamado a quien corresponda que los vehículos ya deben de quedar encerrados a partir del viernes. Porque eso nos va a generar eh, que se deje de tirar el dinero y, y no debe de haber corrupción, como dice el presidente de... De, de la República Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadena. Es importante, no le dejen toda la carga pesada al gobernador. También ustedes, secretarios, hagan algo, pónganse a chambear, pónganse a demostrar que tienen la capacidad, que para eso están ahí, que para eso los pusieron, para demostrar que sí pueden con el paquete. Si no pueden trabajar y si no mandan, pues váyanse a su casa a descansar y dejen que esa silla llegue otra persona que tenga los conocimientos, pero que sea chispa para dar órdenes y no para estar calentando silla. Lo digo con todo respeto, pero los vehículos deben de estar guardados a partir del viernes. Y vámonos, dice, buenos días, quiero hacer una denuncia, señor Felipe, en contra de una gasera, se desconoce, dice, el nombre, ya que no tiene nombre, está ubicada en la colonia Salvador Urbina, esto es allá en el municipio de Chiapa de Corso, y nos dicen que fui a rellenar mi cilindro de gas, eh, ya que para comprar uno lleno ya no alcanza por... Eh, porque está muy caro dice resulta que al llegar a la gasera veo el precio de 1393 ahí acaba de pasar en las imágenes que nos hicieron llegar y le hice un comentario al trabajador de dicho establecimiento que el por qué estaba más caro el gas en ese lugar en los que los repartidores oficiales ya que el gas est está con los carros repartidores dice está en 13.75. Y allá los dan en 13.93. Y me respondió con una gran prepotencia que, él, a, que a él no le importaba cómo lo estaban vendiendo los camiones distribu, distribuidores autorizados, dice y que él, si quería el gas, es lo que contaba, y si no, que se largara. Dice, por lo que. Nos discutimos de palabra y me amenazó y que no sabía quién era su patrón y que su patrón es un alto ejecutivo y que el patrón no sé qué. Bueno, ya saben esos eh, trabajadores que les gusta presumir lo que es el patrón. Pero sí si es importante, hago un llamado a la Profeco porque no tiene razón social y este empleado está totalmente desquiciado. Esto pasa allá. Para la Profeco, para el área que quiera meter orden, esto está ubicado en la colonia Salvador Urbina del municipio de Chiapa de Corzo. Repito, para la Profeco, la área que corresponda, esta, esta empresa está ubicada allá en lo que es Salvador Urbina del municipio Colonia. Salvador Urbina, municipio de Chiapa de Corzo. Así que ahí tienen la denuncia y hay que meter orden. Orden. Y vámonos, ¿qué cree? Se quema carro de Roberto López de la. Queman carro de la. De, de lo que es de Roberto López, La Roca Coleta. Esto, un sujeto prende fuego a un vehículo propiedad del periodista del portal de noticias La Roja Coleta. Roberto López, la madrugada de este sábado, le prendieron fuego a su. A su vehículo. Esto, el incendiario fue plenamente identificado, está totalmente identificado esta persona eh, y grabado por las cámaras de vigilancia cuando cometía el delito. Ahí tenemos imágenes que nos hacen llegar. Esta acción se trató de un ataque directo contra el periodista, eh, pues el agresor había llegado a su domicilio por la tarde y pone una denuncia contra los uniformados de la policía municipal, dice, eh, porque él puso una denuncia. Imagínense, según el periodista indicó, al denunciante interpusiera primero su denuncia ante las autoridades para luego hacerla pública. Horas después, este regresó, pero para prenderle fuego a la unidad móvil de su propiedad que se encontraba estacionada frente a su domicilio agregó que fueron los vecinos quienes lo alertaron de que su unidad se quemaba aún en la madrugada el comunicador acudió a poner su denuncia contra quien resulte responsable del ataque de su propiedad esto es lo que pasa eh, en realidad eh, allá en lo que es la ciudad gélida de san cristóbal de, la, de las casas le queman el carro a nuestro compañero roberto López de la Roja Coleta. En, en realidad, hago un llamado a la Fiscalía General del Estado para que atiendan este caso y se respete la integridad y física de los periodistas. Todos, to, todos en realidad, temos, tenemos derechos y obligaciones, pero hay que ayudar a esta persona y que la ley se cumpla en el Estado de Chiapas. ¡Vamos! ¡A tu aviso! Tu aviso. Vamos a tu aviso y consultorio dental solicita recepcionista. Excelente presentación, experiencia en atención al público de 25 a 40 años. Informes al 961-179-90-29. Se solicita auxiliar administrativo. Citas al 961-302-50-13 con el licenciado Matus. También se solicita auxiliar contable para tienda de abarrotes. Informes al 966-123-4623. Eh, es importante que ustedes vayan a, si están buscando trabajos, eh, le repito aquí en tu sección de aviso: consultorio dental solicita recepcionista, excelente presentación, experiencia. Experiencia en atención al público de 25 a 40 años, informes 961-179-90-29, también se solicita auxiliar administrativo, citas al 961-302-50-13 con el licenciado Matus y también se solicita auxiliar contable para tienda de abarrotes, 966-123-46-23, todo lo que usted si no lo escuchó bien. A, usted puede meterse a lo que es la plataforma de lo que es la torre digital del diario de Chiapas y aquí va a encontrar esta información que es buena para todos aquellos que buscan un buen trabajo. Así que Dios los bendiga y salgan a buscar su trabajo porque trabajo hay. Lo que necesitamos es gente que quiera trabajar. Vamos a un corte comercial. Yo regreso con más información. Buen día y los quiero a todos. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La hora de los astros, con Fanny Ramos, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Diario TV Multimedia. Golden Century Eventos Especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa contamos con servicio a domicilio, restaurante Hong Kong. Gracias, muy amable, vamos a saludos, tenemos saludos y saludamos con mucho gusto a nuestro querido amigo Diego Morales. Coutinho que nos está viendo ahí en la 97.7 FM, nos está escuchando y nos está viendo a través de la Torre Digital del Diario de Chiapas. También saludo a mi gran amigo Jaime David Durán Morales. Jaimito, como siempre, mi cariño para ti y tu familia. Y también le agradezco a este compañero que nos avisa que el bloqueo en la carretera federal a la altura de Jiquipilas ya lo pasamos. Gracias, compañero de aquí, KRLS. Nos manda este mensaje. También saludo a Carolina Soto. Todo está carísimo. Esto por, habla por lo de la carne. Quiero entender que pasamos hace rato una información, una que nos dieron a conocer los del mercado de aquí, eh, del centro de la ciudad. Y también y Diana, Indiana Monserrat dice: ¿Cómo hacer para denunciar a los políticos del municipio que nos quieren contaminar? Indiana, eh, aquí están los teléfonos que vamos a ponerte en pantalla. Manda todo lo que quieras denunciar aquí si alguno de esos funcionarios te pide algo, propone algo a algún compañero. Por favor, grábenlo y nos los mandan. Los teléfonos son 961 11 60 164, 961 22 56 504, 961 2641 722. Yo estoy a tus órdenes en cualquier de esos teléfonos. Puedes platicar conmigo y yo te diría cómo puedes hacer tu denuncia. Norma Zabaleta, hola licenciado a la milla, que tenga un excelente día, inicio de semana. Dios lo bendiga. Un cordial abrazo, saludos. Normita, como siempre, mi cariño para ti, para toda tu familia. También a Patti Cortés. Patti, como siempre sabes que te quiero mucho. Y Miguel Ángel Cano nos está viendo y nos dice, Miguel Ángel Cano nos dice: saludo, maestro a la mía, un afectuoso abrazo para usted y para su apreciable familia y a su gran equipo de trabajo. Sin duda alguna, el derecho a decir la verdad y denunciar. A los bandidos ratas, es responsabilidad de todos. Felicidades en su programa. Para usted también, capitán, como siempre, mi abrazo para usted y para toda su familia. ¿Y qué cree? Vamos y encarcelan a la activista eh, social en Nueva Palestina. Encarcelan. No tenemos, pero esta es eh, el activista social Berzaín Velasco García de la comunidad. Oiganlo muy bien, esto es lo que nos envían de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas, fue privado de la libertad ilegalmente por las autoridades de dicho, dicha comunidad, ¿no? Y sucedió cuando él había ido a comprar algunos medicamentos en una farmacia, cuando las las policías llegaron y lo llevaron esposados a una patrulla. Esto es cuando la policía llegó y lo llevaron esposado a una patrulla. Y por la noche lo subieron en las oficinas del subcomisariado de la comunidad para decirle que el motivo de su encarcelamiento es por defender los derechos de las personas mediante, oigan muy bien, las redes sociales. Es el único motivo por lo cual lo tienen preso hasta el día de hoy. Según hoy a las 13 horas de la tarde se reunirán en, con los representantes, dicen, de cada barrio para decidir qué hacer con Berzaín Velasco García. Sabemos que aquí en la comunidad hacen lo que les gusta y matan, queman, linchan a las personas cuando ellos quieren. La excusa es que ellos que aplican usos y costumbre. Eso pasa allá en lo que es Nueva Palestina, allá en la parte de lo que es Ocosingo Chiapas y nos dicen, pedimos urgentemente, me hacen aquí, pedimos urgentemente licenciado Felipe Alamilla la intervención de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República y también a lo que es la municipal eh, y la intervención de los derechos humanos, ya que el activista social Berzaín Velasco García lo han encarcelado sin ningún delito y hasta ahora sigue privado de su libertad. Ahí está la denuncia, espero que la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, eh, hagan, eh, pongan atención a esto que le están pidiendo desde allá, desde Ocosingo, porque en realidad digo, encarcelan a un... Activista social, solo por decir en redes sociales la verdad, pues están mal. Les recuerdo que en México se respira el derecho a la libertad y no hay nadie que nos pueda coartar nuestra, nuestro derecho a expresarnos. Pero vámonos, identifican a peligrosos delincuentes en lo que es Ocozocuautla, allá en la bella ciudad mejor conocida como Coita, eh, pero las autoridades son omisas. Habitantes del municipio de Ocosucuatra están a merced de la delincuencia. Vemos ahí los robos a comercio, están a la orden del día sin que las autoridades locales, oígalo, hagan algo al respecto. En este contexto, Beni N, propietario, oigan, de un establecimiento de venta de equipos telefónicos de la Primera Sur y Primera Poniente en el centro de este municipio, recordó que el pasado 15 de noviembre, para amanecer el 16, un sujeto. Eh, se internó en su negocio y le robó una gran cantidad de equipos telefónicos. Venimos, eh, nos hacen llegar estas imágenes del de local. Ahí vemos la persona eh, que quiero creer que sea el presunto bandido, ratero, ladrón que vemos ahí en, en las imágenes. Si lo ve... Denúncielo, por favor, a la autoridad más cercana. Este sujeto ingresó primero a un local contiguo que se denomina El Taco de Oro. Subió una losa, brincó, abrió un agujero en la pared de su negocio e ingresó. Todo esto fue captado por las cámaras de seguridad del negocio. El delincuente que usted ve dejó en el lugar, dejó la gorra y un cuchillo en el lugar donde abrió el agujero. Tras hacer una revisión de las cámaras de seguridad, el propietario se percató de que eh, las cámaras de seguridad eh, es el mismo sujeto que había ingresado horas antes para preguntar por unos de los equipos y observó bien el lugar. El robo del día 16 le ha hecho perder cerca de 140 mil pesos a Beni. Quien con impotencia se limita a compartir. Debemos cuidarnos entre todos los buenos que somos. Es importante protegernos entre todos. No todos se lo podemos dejar a la policía y al gobierno del Estado y al gobierno municipal. Pero si juntos nosotros hacemos algo, adelante. Yo sí quiero mandar un mensaje desde aquí a este bandido, que luego a los familiares de estos bandidos, que luego los agarran y los quieren. Se quiere la gente hacer justicia por sus propias manos, los queman, los matan y luego ya sale toda la familia a decir que qué pasó, que su hijo era esto. Miren lo que tienen, el remedo de, de bandidos que tienen ahí. Es importante que la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de aquí, de Chiapas, ponga orden. Ya, por favor, pónganse a trabajar, señores de la policía, porque nos están dejando indefensos a todos. Los ciudadanos. Y vámonos, denuncian peligro. Perro agresivo eh, atacó a una persona ahí, a un costado del colegio La Paz. Vemos imágenes que nos mandan. Dice: Mi nombre es Alejandra Gordillo Vidal, como todos los días salgo a caminar. Dice: Siempre acompañada de mi perro de raza, Schnauzer. Ayer a la, a, la, a, la, a la altura de la cerrada de La Paz, precisamente. A, a una casa de la entrada eh, del Colegio La Paz, acceso al kinder y primaria, cuando iba transitando sobre la calle, abrieron el portón de la residencia y me apresuré con mi perro para caminar hacia el extremo izquierdo y permitir que, que el auto saliera. Sin embargo, jamás esperé que él saliera un perro de raza pastor alemán. Y me atacara, dice. Y me clavó sus dientes. Ahí podemos ver, miren, estas imágenes que nos hacen llegar son terribles. Y es, imagínense, miren, le clavó. Describo para los que nos están escuchando a través de la 97.7 FM. Son unas imágenes totalmente horribles donde vemos, es, es la pierna, ¿verdad? De esta persona. Le clavó uno, dos, tres. Son como cuatro, cinco colmillos, se ven ahí. Se los clavó, entonces es fatal la mordida, fue fatal, imagínense qué dolor para esta persona, dice, después de esto, de haber sido atacado, me senté en la banqueta de la calle ante el dolor que no podía caminar y desde luego todo, toda temblorosa del susto y el propietario del perro me dijo, eh, llamarse Rafael Díaz, eh, médico de listech que me auxilió con hielo y una pastilla haciendo la solicitud a su hija eh, quien de muy malas ganas acudió a revisar lo que en su juicio solo fue un rasguño de su perro pastor alemán eh, sin correa ni bozal y que sin haber motivo alguno me ató me atacó imagínense que no le pasó nada y esos eran de colmillo es una herida provocada ahí en la pierna que en realidad aparte se tiene que poner la, una vacuna contra la rabia o no sé qué sea, pero tiene que ir a la secretaría. Yo le recomiendo a esta persona que este, vaya a la Secretaría de Salud Pública y le hagan unos estudios. Así que tenga mucho cuidado ahí en el Colegio La Paz, donde andan niños, y hay que ver a este doctor que debe de responder por los daños. Y es el doctor, digo, llamarse, oigan muy bien, Rafael Díaz, médico Delistech que dice que auxilió a la persona, pero ese perro lo deben de controlar porque si no puede matar a una persona. Vamos a un corte comercial y regreso con más información. Después viene mi colonia distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces. Todos los rostros. Siempre seguro y a tiempo. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas, al cierre. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con tres gavetas en preventa a solo 50 mil pesos. O criptas individuales por 30 mil pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Son tercos los que luchan todos los días, quienes encuentran el valor en sí mismos, los que abren caminos donde no lo sabía, como las personas con autismo que alcanzan lo que se proponen. Pero nada de esto sería posible sin el apoyo incansable de muchos otros tercos. Tercos que donan siempre, los que donan de corazón y quienes enseñan a donar. Son tercos todos los que hacen de lo imposible. Una realidad. Teletón, orgullosamente tercos. Apoyemos donando este 4 de diciembre, porque contigo no hay imposibles. En el diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica, por el diario de Chiapas. Mi colonia. Vamos a esta calle en mal estado y es allá en Javier Ibarra Colonia, el Calichal, atrás de Plaza Sol. Vemos esta calle, un llamado al municipio. Ahí está para comunicación social. De aquí de lo que es el municipio de Tuzla Gutiérrez, esta bella capital. Aquí están las calles que nos hacen llegar, que están totalmente destrozadas, y una de ellas es esta colonia Calichal. Miren cómo está totalmente espantosa. Es importante hago un llamado ahí al gobierno municipal para que las arregle. También vamos a una fuga de agua en la calle Ricardo Flores Magón de la colonia Infonavit. Grijalva, primera sección, miren estas calles de asco que, que, que hay aquí en esta capital. En realidad es mmm, eh, Tuzla, está totalmente las colonias. Si el centro apesta a excremento, usted ha pasado ahí por la, por donde era antes, este, por ahí por donde está el banco Banamex, ahí en el mero centro de Tuzla, Gutiérrez, viera, apesta a miércoles terriblemente en el Pleno Centro, a una cuadra de lo que es la Presidencia Municipal y el Palacio de Gobierno, apesta a miércoles. ¿Qué no va a pasar en aquellas calles, por ejemplo, como la Calichal, la que nos están denunciando, y la de este momento que estamos viendo las imágenes, que es de la Flores mmm, Magón, Colonia, en Fonamit, Crijalo? Aquí en Tustra dicen por ahí que no se pueden poner las mujeres ya zapatillas porque hay hoyos por donde quiera. El tacón dicen que vuela a dos tres metros. Imagínense. Vamos a la calle en mal estado, Avenida Asociación Ganadera de la Colonia Santa Ana. Estas son imágenes que nos llegan en este momento de todas las gente que nos están denunciando lo que pasa. Así como estas personas que denuncian aquí a mi colonia es importante que usted mande. Todas sus denuncias y ahí están los teléfonos de denuncia pública donde las puede hacer llegar todas las denuncias. Y vámonos con saludos aquí en Con La Parra, Ángel, un gran líder del PRD, nos dicen saludos amigos, abrazo, excelente inicio, fin de semana, eh, inicio de semana, Dios bendiga a todos ustedes. Por cierto, donde puedo enviar un video de personas que están entrando a robar en plena madrugada donde vivo, roba robaron bombas de agua. Nos las puede hacer llegar, licenciado Enecon, a estos teléfonos que le pusimos ahí a in, en pantalla directamente conmigo para que las demos a conocer el próximo miércoles. ¿Y qué cree? Se fuga sin pagar los daños tras chocar una combi. Y denuncia ciudadana, eh, nos envían una denuncia ciudadana, ciudadana. Esto pasó el día de ayer a eso de las 10 a.m. Estaban en el tráfico del periférico periférico de la novena sur y en esos y en esos motociclistas se impacta en la parte trasera del carro que traía quebrada la eh, quebrando dice quebrando la mica de la calavera del carro tenemos imágenes ahí que nos hacen llegar y al momento del impacto me vaqué y me dijo que los frenos no estaban bien de la moto y dijo que iba a pagarme todo el daño según habló con su patrón con quien Trabaja que la moto no es de él. Le dije que, eh, que fuéramos a, a ver lo de, la, lo de la mica, porque nos mandan la imagen donde le pegó a la moto y también nos manda. Y es la licencia. Miren, ahí está. Y dice Cruz Ruiz Eliver de Jesús. Él. En pocas palabras, engañó a esta persona de la combi y se dio a la fuga. Si usted ve a esta persona que está aquí eh, en lo que es la foto de esta licencia, por favor le pido que lo denuncie ante la autoridad. Sí, ¿no? Y qué valor de andar con una, con una moto totalmente que no tiene freno. Es importante, yo le hago un llamado a este señor de la combi que vaya a la Fiscalía General del Estado presente su denuncia y también a tránsito municipal y tránsito del Estado para que detengan a esta persona, porque no se puede andar haciendo este tipo de cosas. Madre soltera pide apoyo tras incendiarse su casa y perder su patrimonio. Una mamá soltera cuya vivienda, miren usted, lo que acaba de pasar se incendió este fin de semana en la comunidad Valles Sol. Eh, pide el apoyo de las autoridades estatales y municipales ya que tras el siniestro lo perdió toda esta bella mujer, quedando literalmente pues, en la calle, miren todas sus cosas que tenía en esos tiempos tan difíciles. La casa se incendió el día de ayer por la tarde sin que sus ocupantes estuvieran en ella ya que su propietaria Marta Elena había salido al centro de Tonalá a realizar algunas compras. Al regresar a su casa, ardía en llamas y nada se pudo hacer. Eh, y en realidad ella está pidiendo el apoyo al gobierno del Estado y para que todas las personas que quieran apoyarla, yo le hago un llamado a esta madre soltera, si nos puede enviar algún número telef telefónico donde la puedan, le puedan hablar o alguna tarjeta donde le puedan apoyar con algún depósito. Pues adelante señora, estamos viendo, es una desgracia de veras que pasó, qué bueno que usted no estaba ahí en ese momento, porque lo, lo material sea como sea, yo lo entiendo, es fatal, es dolor, es un dolor terrible perder todo lo que es las cosas de uno, pero más dolor sería perder la vida de un hijo. Que Dios la bendiga y en lo que la podamos apoyar con mucho gusto, mande eh, algún teléfono, alguna tarjeta donde los chiapanecos o algún empresario le pueda apoyar. Siempre hay gente que da, da todo a cambio de nada. Y vámonos a un servicio social que nos llega en este momento. Se pide ayuda para localizar al menor de 15 años de edad de nombre Carmen Vázquez Torres. Es eh, Carmen Vargas Torres, perdón, Carmen Vargas Torres. Desapareció este 17 de noviembre del 2021 a las 7 de la mañana con rumbo a la telesecundaria Leona Vicario. Esto pasa allá en lo que es Coaxacualcos, Veracruz. Si usted ha visto a esta persona, por favor, eh, comunicarse con el señor José Alberto Vargas Domínguez al número 921. 28 54 98 Le recuerdo que esta persona es la menor de 15 años de edad. Nombre de esta persona, de esta, es una niña, eh, Carmen Vargas Torres, de 15 años. Si la ha visto, por favor, hay que llamar a la autoridad más cercana para que también la hagan llegar a su familiares y otros servicios social nos hacen llegar en este momento ayúdanos a buscar al perrito ruso se encuentra perdido miren este perrito ruso hay una recompensa de 5 mil pesos no es una jugosa recompensa en este tiempo que estamos viviendo el perro raza Siberian Husky color blanco con negro edad tres años fue visto por última vez en la colonia Potinas Pac. Se ofrece una recompensa de 5 mil pesos. Si usted lo tiene, de una vez, llame al teléfono 961-166-9334. Le recuerdo que ese perro come muchísimo, ¿eh? Y es un perro muy bonito, pero come muchísimo. Si usted lo tiene, llévelo con esta persona. Y pues, en nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia toledo coutiño eh, nuestras condolencias al señor secretario de gobernación adán augusto lópez por la muerte de su señora madre la señora aurora hernández sánchez desde aquí mi querido señor secretario nuestro abrazo solidario en nombre de la Torre Digital del Diario de Chiapas, de la 97.7 FM y de todos los altos ejecutivos de esta empresa y de la familia Toledo Coutinho, nuestro abrazo solidario. Que su señora madre eh, Aurora, Aurora Hernández Sánchez descanse en paz, así sea por siempre. Y como siempre, es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Yo regreso primeramente, Dios que si el gran arquitecto del universo me da vida, estaré con ustedes el próximo miércoles, 10 de la mañana, a través de la torre digital y de la 97.7 FM. Me despido de los, de allá de los compañeros de la torre digital y de lo que es la 97.7 FM, la radio de todos, la radio del diario. Como siempre les digo, es importante seguir denunciando aquellos bandidos rateros, lacras que existen en toda la República Mexicana. Es importante no dejarse. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México, que Dios bendiga al mundo. Pero sobre todo, no se deje y denuncie. Los espero el próximo miércoles. Buen día y los quiero a todos.